Buenas chicos, estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez vamos con la evolución perfecta de Kana, de mi Kana, de mi niña bonita, de la niña de papá, la Kana femenina. ¿Y por qué digo que solo la Kana femenina? Muy fácil. Como bien sabéis, Kana va dado siempre por Corrin, ya sea el Corrin masculino o la Corrin femenina. Esto hace que los padres y las madres, dependiendo de qué género nosotros tengamos, irán variando. Y en consecuencia, las estadísticas de Kana nunca van a ser iguales, a no ser que haya dos personajes con unas estadísticas demasiado parecidas, cosa que no he decidido barajar y haré un vídeo aparte con el Kana masculino. Aclarado esto, también voy a decir que las habilidades que he visto son casi idénticas tanto en la versión con restricciones como con la versión sin restricciones. Así que en este vídeo no voy a dividirlas, no voy a ir rápido en ninguna de las dos, simplemente voy a decir una y al llegar a la habilidad final os diré cuál es la que tendréis que conseguir en la versión con restricciones y en la versión sin restricciones. Así no nos hacemos lío. Empezamos con la madre, que ya os digo que en cualquiera de las dos versiones os recomiendo a Charlotte. Algo fácil de explicar también, Charlotte tiene un gran índice de fuerza aunque la habilidad no sea la mejor de todas, pero Corrin ya tiene un stat de habilidad bastante decentillo, lo que hará que Kana tenga un buen índice de aciertos y un buen índice de fuerza a la vez, haciendo que la pequeñaja acabe siendo una bestia, sin más. Como habilidad heredada de la madre, ya sabéis que me voy a repetir, yo con esta habilidad no puedo, o sea, me parece una habilidad de las más impresionantes que he visto nunca. Aumentar un 20% el crítico es una burrada, una salvajada que sin duda tenemos que hacer que pase a Kana. La habilidad de muerte inminente es una habilidad importantísima de dársela a cualquier personaje que pueda aprenderla. Supongo que por eso tan pocos personajes pueden aprenderla, lo cual me parece lógico. Y por suerte nosotros podemos dársela a Kana, lo cual le va a venir bastante bien. Repito, un 20% extra de crítico es bastante impresionante. Como habilidad heredada de Corrin, hay muchas que podríamos darle, hay muchas que serían bastante buenas para darle a Kana, pero yo creo que ejecución curativa es una de las mejorcitas que podremos llegar a darle a la pequeña dragoncita, y el porqué también es muy sencillo. Kana no puede conseguir esta habilidad por sí sola, a no ser que se la traspasen a alguno de sus padres. Es tan sencillo como hacer que Corrin alcance el rango A con Leo y utilizar un sello amistad para poder conseguir la clase de Caballero Oscuro y esta habilidad. No recuerdo exactamente si en el nivel 5 o en el nivel 15, pero la conseguiremos en esa clase y tendremos que pasársela a Kana. Esta habilidad, como dice su nombre, hará que al matar nosotros al enemigo, recuperemos el 50% de nuestra vida. Es decir, si tenemos 30 de vida, recuperaremos hasta 15. La siguiente habilidad, seguro que la conocéis todos, seguro que si habéis jugado a Fire Emblem Fates la tenéis que conocer, pero sin ningún tipo de duda, y es la habilidad de Colmillo Dragón. Alguno me puede venir diciendo, ay, pero ¿cómo le puedes dar Colmillo Dragón a Kana? ¿Cómo le puedes dejar el Colmillo Dragón siendo una habilidad tan básica? Y la respuesta también es muy sencilla una vez más. La habilidad de Kana va a ser bastante alta, lo que hará que el Colmillo Dragón pueda activarse con bastante regularidad, y teniendo en cuenta la muerte inminente más el propio crítico de Kana, será muy sencillo que los Colmillos Dragón salgan críticos, teniendo hasta un 30 o un 40% en el mejor de los casos de probabilidad de crítico, aun si no sale un Colmillo Dragón, pero esto aún va a ser más a medida que avance el vídeo, así que estad atentos. La cuarta habilidad también es otra que se conocerá bastante bien, sobre todo por los que hayan jugado la versión de Nord. La habilidad de la que estoy hablando es Draco Maleficio, una habilidad que hace que si iniciamos el lance contra un enemigo y no conseguimos matarlo, cosa rara con Kana, pero que bueno, siempre está bien para salvar las espaldas, hará que las estadísticas del rival se reduzcan todas y cada una de ellas en 4 puntos. La fuerza, la defensa, la resistencia, la velocidad, todo reducido en 4 puntos. Una verdadera salvajada y que nos puede salvar el pellejo. Por ejemplo, si bajamos la velocidad es muy probable que no puedan asestarnos dos golpes. Si bajamos la fuerza, obviamente no nos van a hacer el mismo daño y si bajamos la magia lo mismo, pero con los magos. Así que esta habilidad también es muy importante de dársela a Kana para tener un pequeño respaldo, no vaya a ser que por un gaje del destino acabe la niña por no matar al rival y tenga un problema. Y llegamos a la última habilidad, esa en la que vais a tener que cambiar de versión. Si estáis siguiendo la versión con las restricciones que he estado haciendo a lo largo de todo este tiempo, vais a tener que conseguir una habilidad que no es para mí la mejor, pero que seguramente os sea de utilidad. Esta habilidad es Réplica. Una habilidad que permite, como dice su nombre, replicar al personaje que la posee y así tener un personaje extra con todas las habilidades que tenemos en ese personaje. El punto bueno, tenemos un personaje más con el que atacar o incluso con el que agrupar a la Kana original para poder tener más fuerza. El punto negativo, que si los llevamos por separado y hacen daño a la réplica,
también sufrirá daño la cana real y viceversa. Sin embargo, para llevarlos agrupados o cerca uno del otro, yo pienso que es una habilidad bastante importante, bastante a tener en cuenta, la cual no había mencionado hasta ahora y me parece bastante interesante. Y ya sí, la habilidad que creo que es la mejor para darle, pese a que no parece tan interesante como la anterior nombrada, es la maestría de espada que podremos darles en la versión sin las restricciones si la casamos con Hisame. ¿Por qué digo que es mejor que la anterior? Pues tan sencillo como que aumentar el daño de Kana más el crítico más el colmillo dragón acabaremos haciendo muchísimo, muchísimo daño. Y aún por encima el crítico puede aumentarse más si hacemos que Kana tenga una espada asesina. Yo le he dado una espada asesina más 3, a la cual le he llamado segadora, es su espada, y os aseguro que no baja del 60 de crítico. En el mejor de los casos llega incluso a tener 70% de crítico, lo cual hace que todos sus golpes sean impresionantes, y teniendo su fuerza más 5 extras, más el colmillo dragón, os aseguro que no hay rival que se le pueda soportar, y si la soporta, tiene el draco maleficio que no le va a dejar hacer absolutamente nada más. La réplica está bien para momentos puntuales en los que necesitas un compañero, tenerlo agrupado, tener kit o tener algún tipo de refuerzo, pero la maestría de espada la vas a tener ahí siempre, lo cual es mejor, según mi punto de vista, que la habilidad de réplica. Y nada chicos, gracias por ver el vídeo hasta aquí, si habéis llegado, dejad un like, lo que sea, comentarios, todo lo que queráis, compartirlo si podéis, que me haríais un gran favor. Ya sabéis que estoy trabajando mucho en todos estos vídeos que os tengo preprogramados para poder tener una rutina durante X tiempo, por lo menos intentaré que sea una rutina más o menos constante. Espero que lo estéis disfrutando y ya nada, nos vemos en los próximos vídeos chicos. ¡Chao!